¿Qué tal amigos? Les saluda Johnny Paz, administrador de Huey Dunbar Perú, y hoy respondemos 11 preguntas que siempre nos hacen sobre Huey Dunbar. Huey Dunbar es estadounidense, nacido en Nueva York el 15 de mayo de 1974 y de padre jamaiquino y de madre puertorriqueña. Huey es su nombre diminutivo o de cariño, pero su nombre real es Justice Abusak Dunbar Rodríguez. Yo entré, me preguntaba, hola, ¿cómo estás? You know, yo soy Adam Torres. Eso fue el que organizó ese, no era un concurso, fue más como casting específicamente. No había una cosa de cámara ni nada, no había nada de eso. Algo bien, bien simple. Una mesa, un tarima pequeña, sencilla, sin micrófono, si me recuerda correctamente. Y tuve que hacer su cosa. Ok, gracias. Next. You know, ninguna persona tenía un número, si me recuerdo. You know, era así, man, bien informal. Y me introdujo a Sergio Joy. Yo dije, hola, ¿cómo está? Yo soy Sergio Joy. Yo dije, what's up? Yo soy Huey Dunbar. Oye, ¿no? Yo es así. Huey Dunbar se casó el año 2009 con la actriz y compositora Noemí Amarilla, con quien ha compuesto temas para su disco Huey Dunbar el cuarto del año 2010. Huey tiene 4 hijos, 2 mayores de una relación anterior, y en el año 2019, fruto del matrimonio con Noemí, nacieron sus gemelos. Luego de participar en el casting organizado por Adam Torres y Sergio George, lo convocaron para realizar coros en distintos proyectos que estaban a cargo de Sergio George, y posteriormente pasó a ser parte de la orquesta en vivo de la India. Me llamó, no sé si era Sergio que me llamó y me invitó para el estudio o si era Adam. No me recuerdo quién fue que me llamó. Pero recibió la llamada de estar a esta dirección, este estudio en la ciudad para grabar un par de cosas. I'm like, okay. So, entonces yo llegué y Sergio estaba ahí. Ya la música estaba grabado y todo. Y era un estudio por la tarde, llegando a la noche, y era yo, Sergio y Johnny Rivera, y empecemos de grabar coros, pero los coros que grabemos no fue para el disco de la India, fue para un proyecto que Sergio estaba encargado de hacer y organizar y producir para Japón, para un grupo que se llamaba Salsa Peanuts, pero este disco fue, creo, su segundo disco o una compilación de la variedad de lo que ellos hicieron. Y entonces después de tiempo, cuando tenía la oportunidad y India estaba haciendo sus presentaciones, yo entré al grupo, la orquesta de ella, en el tiempo que ella está cambiando su primera orquesta a la segunda orquesta. ¿Me entiendes? Si yo estaba ahí durante ese crecimiento del disco Dicen Que Soy en vivo. Y de ahí, hermano, me afectó en toda la manera positiva. Sergio George contó en una entrevista que el proyecto inicialmente estaba integrado por James Da Barba y George Lamont, quien posteriormente no continuaría en el proyecto, dándole la oportunidad a Huey Dunbar. Yo sé, mira, yo sé que esta canción es, esto es una canción que fue grabado por George Lamont y Brenda K. Starr. I know this shit en inglés. Y yo escuché, I'm like, wait a minute, this is George Lamont singing this shit. Y eso fue, George Lamont hizo el demo que me dio Sergio para grabar. Huey Dunbar figura como compositor en el disco Swing On de DLG del año 1997 y en su disco solista Music for My People del 2003, y tuvo mayor desarrollo en su disco Huey Dunbar IV del año 2010, donde compuso en coautoría los 10 temas del disco.
Sergio George contó en una entrevista que la disquera fue quien le ofreció a Huey Dunbar lanzarse como solista, y obviamente Huey también estaba interesado en poder mostrarse como solista y mostrar su talento como compositor, cosa que logró en su disco Huey Dunbar IV del año 2010. Huey Dunbar en su carrera como solista obtuvo distintos reconocimientos y premiaciones. En el año 2001 ganó el Latin Billboard junto a Eddie Santiago por el tema Qué locura. En el año 2002 ganó el Latin Billboard en la categoría Álbum Salsa del Año Nuevo Artista. En el 2004 recibió nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. En el 2010 fue nominado al Latin Grammy en las categorías Mejor Disco Salsa y Mejor Canción Tropical. Y el mayor reconocimiento y más importante es que sigue manteniendo el apoyo y cariño de sus fans. Huey Dunbar sigue trabajando en la industria musical y viene preparando su disco número 7 de su carrera musical. Para saber cómo es el disco, es el séptimo disco. Voy a hacer parte número 1 y parte número 2. Cada disco va, o cada álbum, parte 1 va a tener 7 temas, parte 2 va a tener 7 temas. ¿Me entiendes? Parte 1 va a ser más tropical, con salsa y cosas como eso. Y el otro, parte 2, va a ser urbano, con reggaetón, sandungueo y cualquier otra cosa que yo siempre quería hacer y lo voy a ponerlo ahí. ¿Me entiendes? No voy a hacer una locura de invento, voy a hacer algo, ¿cómo se dice? Estoy pendiente de hacer el segundo disco del séptimo. Va a tener algunas cosas nuevas empujando, ¿me entiendes? Algunas barreras, pero tiene que ser comercial, tiene que ser movido, tiene que tener ganchos y yo tengo que cantarlo, ¿me entiendes? So, hay mucho, ¿cómo se dice? Para mí, yo hice yo construí una montaña de trabajo para lograr, pero yo pienso que cada artista cuando deja su material, su trayectoria de música, se muestra un crecimiento y una evolución y dentro de su música, dentro de sus palabras, de cómo suenan las cosas en los fotos. Yo quiero dejar algo así.